Y para que nos hable más sobre este tema, nos enlazamos con el analista político Hernán Molina. Hernán, gracias por estar con nosotros aquí en Estrella TV. Por supuesto. Hernán, ¿ya está obligado entonces el presidente a declarar, a presentarse frente al comité? Sí, lo que pasa es que el presidente muy probablemente usa la misma táctica dilatoria que ha usado en varias oportunidades, y es a través de sus abogados presentar una demanda estableciendo que él no puede ser forzado, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente el 14, vamos a ver al presidente, el 14 de noviembre, vamos a ver al presidente testificando, o vamos a tener noticias de que se está tratando de envolver a las Cortes para no tener que hacerlo. Ahora bien, ¿se podría él acoger a la quinta enmienda? No soy abogado, pero lo que entiendo que la quinta enmienda es para no autoincriminarse en la acusación de un delito o cuando una persona es llamada a declarar, como en este caso. Pero primero, para acogerse a la enmienda, tendría que decidir si es que va a presentarse o no va a presentarse. O sea que primero tendría que ser resuelta la posición judicial del presidente, si es que realmente puede ser forzado a declarar o no. Convengamos que esto realmente no es algo que sucede todos los días. Y después, en el momento, si es forzado a declarar y se presenta a declarar, el presidente podría decir que no va a testificar, porque cualquier cosa que pueda decir puede ser usada en su contra en una causa legal, que sabemos que está llevando a cabo esa investigación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero obviamente no es el primer mandatario que ha sido llamado a testificar en algún evento determinado del país, ¿no es así? Bueno, el expresidente Clinton, en la investigación de Mónica Lewinsky y los otros casos que estaban aliados a esa investigación, tuvo una deposición frente a abogados. El expresidente Nixon casi llega a eso, pero renunció antes. Entonces, contemporáneamente no es algo que hemos visto en todos los presidentes, mucho menos en una acusación de conspirar para entorpecer la labor parlamentaria del Congreso para legitimizar y certificar la elección de un presidente. Las elecciones presidenciales de este país y la transferencia de poder han sido pacíficas, a pesar de que ha habido, en el caso, por ejemplo, de George Bush y Gore, que hubo muchas diferencias. Gore dijo, ya está, y pasamos. O sea, esto es la traición, tener una transferencia pacífica del poder. Y con Trump no ha sido así, obviamente. Bien rápido, Hernán, ¿qué tipo de documentos tendrá que presentar Donald Trump al comité? Bueno, son documentos que obviamente están relacionados con la causa. No han dado exactamente detalles. Se supone que el presidente tiene en su poder documentos que podrían llegar a convalecer lo que el comité dice. Uno de esos es, por ejemplo, mensajes de texto, comunicaciones entre Roger Stone y gente que ha sido parte de esta conspiración para detener la labor parlamentaria, ¿no? Efectivamente. Gracias, Hernán, por estar con nosotros una vez más.